exacta de jugar al desconfío. Pero bueno, antes algo, un numerazo tenemos. Tenemos a Santiago Vaquero, que está ahí con la guitarra, ya está por entrar. Que viene de los pagos de Sal y Queló. Sal y Queló, y que va a compartir con nosotros algo que a mí me encanta, que es la payada. Freestyle, en la hora exacta. Vamos, después de este consejo, entonces, llega Santiago. ¿Te sentís sin fuerza y sin ganas? Diezman, en este mundo de traperos y de amo freestyle. Los payadores. Esta es la verdad, esta es la verdad para nuestra tradición, claro, del día de hoy. Sí. Qué lindo Santiago. Tenerte. Santiago Vaquero. ¿Cómo Santiago estás Vaquero. Vos? Muchas ahí. Gracias. El hombre de Sal y Queló, porque ¿cómo te presentarán? Así, ¿no? ¿Es así, cierto? Traigo de los arenales a lo largo de los trillos el balar de los novillos y el relincho de los baguales. Los valores e ideales de los paisanos genuinos, de paisajes argentinos, mi pago, Sal y Queló, ese que alguien bautizó Médano de los Zorrinos. Respeto a la tradición, también la cultivo a diario, cantando en un escenario o en la rueda de un fogón, haciendo una curación sobre de un pial de volcao, dejando un cuero sobao, como también me equilibrio, o instruyéndome en los libros sobre cosas del pasado, cosas que son necesarias para hablar. Como preludio también me volqué al estudio de ciencias veterinarias, donde aprendí cosas varias leyendo largas jornadas. Dejé la vista cansada, pero también le distingo que retoso los domingos floreando en las jineteadas. Nunca busqué las alturas, nunca busqué las alturas. Con los de abajo me quedo y le aporto lo que puedo a nuestra gaucha cultura. Es muy simple mi figura, no hago alardes de campero. Mi fama de guitarrero no me rebalsó jamás. Soy solo un paisano más, llamado Santiago Vaquero. ¡Muy bien! Mil gracias por los aplausos. Con esperanza y con fe a este programa llegué en esta noche de hoy, a donde lo encuentro a Boy, a donde encuentro a Teté. Es 25 de mayo, día patriota, si se nota, y hay triunfos como hay derrotas. Ahí están tirando en yunta un programa de preguntas, justito en un día patriota. Yo me quedaba pensando por esta programación, por esa fiel convicción. Las preguntas son historias pa' tener en la memoria y honrar a nuestra nación. Es 25 de mayo y Boy me estaba contando que en Miramar, acampando, dejando las cosas claras, tiene un pingo mala cara, por ahí anda galopando. Pero la estaba y Teté en una forma galana, yo pienso que en forma sana ha demostrado su virtud, porque allá en su juventud fue reina de la manzana, de ese valle río negrino. Por eso mismo les digo, mientras la copla mitigo, a todo el país integro, quiero llegar a Río Negro saludando a los amigos. Muy buenas noches a todos, no se tuerce el derrotero, está ardiendo el trafobelo, la emoción brinda un calor, y acá canta el payador Santiago Tato Vaquero. ¡Bien! Ah, ¡qué lindo! Yo hablaba con Santiago cuando llegó recién, sí. Estábamos acomodando las cosas y le preguntaba sobre este arte antiquísimo y valiosísimo que vos desarrollás con esta habilidad. Y él me decía, pregúntenme sobre lo que quieran, yo les voy, claro, a contestar. Sí, aparte predecesor de todo lo que vemos ahora, el trap y todo lo demás. Claro. Esta es la génesis. Ahora, estamos rodeados del cabildo. Hoy es una noche muy especial, el 25 de mayo, ¿no? Es una fecha aparte para todos nosotros los argentinos, emocionante, donde escuchamos el himno, nos conmovemos y nos pasa de todo. ¿A vos qué te pasa? A ver, ¿puede ser en forma de payada con el 25? Estaba escuchando a Teté, que una idea me subraya, que miraba en las pantallas donde el cabildo encontré. Se pone el alma de pie cuando suena el diapasón y se ensancha el corazón, cumpliendo con el destino nuestro país argentino que nos llena de emoción. Bien, ay, qué lindo. Muchas gracias. ¿Y qué podrías decirnos en este contexto sobre... Vos me pedías las décimas, me hablabas de las décimas como forma, sí, ¿no? Entonces se me ocurría que tendríamos que darle
frases que tengan 10 sílabas, ¿no es cierto? 8 sílabas. Ocho, es decir, la décima, como el nombre lo dice, sí. Es una estrofa que utilizamos los payadores y se utiliza para escribir en muchas partes del mundo, muy antigua, que consta de 10 renglones octosilábicos. Y hay una serie de rimas que se respetan siempre a rajatabla, que rima el primer renglón con el cuarto y con el quinto, el segundo con el tercero, el sexto con el séptimo y el décimo, y el octavo con el noveno. Esa es la estructura de la décima. 4 sonidos distintos. Vos sabés que me haces acordar, yo sigo en Instagram un grupo que se llama Decimalas, que hacen décimas, que son mujeres muy, muy pro, muy mujeres empoderadas. Jorge hablando Drexler de también está hecho de ese grupo. Sí, pero, ¿qué podías decir de la noche de la hora exacta? Vamos a hacer entonces un juego. Yo voy a ir armando las décimas con frases que me digan ustedes. Si les salen de 8 sílabas, bien. Y si no, las vamos a acomodar para que queden... La noche de la hora exacta podría ser un inicio. La noche de la hora exacta está perfecto. Vamos a hacer pie forzado, se llama esto. Vaya pensando, te tengo una frase para la otra vuelta que le vamos a ir agregando a esa décima. A ver. Si es que una rima me sale, voy a estar lleno de intrigas. Y nombraba a sus amigas las famosas decimales. Por los dones magistrales una idea se redacta. Es la poesía que me impacta en un ámbito prolijo. Y como usted me lo dijo, la noche de la hora exacta. ¿Cómo puede? ¡Qué genio! Estoy rompiéndome la cabeza por las sílabas. ¿Quiénes serán los ganadores? ¿Puede ser? ¿Quiénes serán? ¿Está bien? ¿Quiénes son los ganadores? ¿Quiénes son los ganadores? ¿Quiénes son los ganadores? Ahí está. Perfecto. No me voy a olvidar tampoco de la noche de la hora exacta. Yo, como dije que son 4 sonidos distintos, sí. Este juego se utiliza mucho en Centroamérica, en aquellos países que hay muchos improvisadores, y le llaman espejismo allá. Así que, ¿quiénes son los ganadores? La noche de la hora exacta. Perfecto. Y vayan pensando otra, porque entran 4. Aquí canta un payador pa' que la copla se eleve. El programa en Canal 9 está lleno de esplendor. Habrá un público auditor que alguna idea lo impacta. Y hay algo que se redacta rescatando los valores. ¿Quiénes son los ganadores la noche de la hora exacta? Te digo una. El gusto por cosas buenas. Ahí está. Venga. El gusto por cosas buenas. ¿Quiénes son los ganadores la noche de la hora exacta? Y después nos va a quedar la última. El gusto por cosas buenas. El gusto por cosas buenas. Pa' que el tiempo me acompase. Quedé pensando en la frase y dejo una cantilena. En esta noche tan buena una idea se redacta. Cuando la emoción se impacta, ¿cuál cantan los payadores? ¿Quiénes son los ganadores la noche de la hora exacta? ¡Wow! ¡Qué bueno! Vamos con otra más. Bueno, ahora te voy a decir una frase, porque este es un programa inventado y creado por los argentinos, no es un formato comprado. Entonces, a ver, hecho por argentinos, te puedo decir. No es un formato comprado, me gustó más. Bueno, no es un formato comprado. Queda justito, de hecho. Está hecho por argentinos, esa es la aclaración que hago. Ahí está. Entonces, me queda. A ver. No es un formato comprado. ¿Eh? El gusto por cosas buenas. El gusto por cosas buenas. Mirá. No es un formato comprado, el gusto por cosas buenas. ¿Quiénes son los ganadores? La noche de la hora exacta. Venga. No es un formato comprado. El Qué gusto genial. Por cosas buenas. Qué genial. ¿Quiénes son los ganadores? La noche de la hora exacta. Yo la voy a tratar de armar a esta décima con las sí. 4 frases. Y después, si me alcanzan las neuronas, la voy a tratar de hacer de atrás para adelante, porque la décima es palindrómica, o sea, el orden, empezando desde atrás para adelante, se puede hacer también. Bueno. Es la misma estructura. Así que me quedó. Es un formato. No es un formato. No es un formato comprado. El gusto, por cosas buenas. ¿Quiénes son los ganadores? ¿Quiénes son los ganadores? La noche de la hora exacta. No es un formato comprado. El gusto por cosas buenas. Cuando se pone en escena está todo testimoniado. Los dos conductores armados. Una idea me redactan. Cuando el corazón se impacta.
asistan los payadores. ¿Quiénes son los ganadores? La noche de la hora exacta. La noche de la hora exacta. ¿Quiénes son los ganadores? Si cantan los payadores, una idea se redacta. Cuando el corazón se impacta, los conductores plantados las frases que se han armado. Le dejo una cantilena porque es una noche buena, no es un formato comprado. ¡Maravilla! Santiago, qué placer tenerte. Feliz Día de la Patria también para vos. Muchísimas y nos has gracias. Acercado a algo que es muy nuestro, que nos encanta tener. Gracias, querido. Gracias a muchas ustedes, gracias. Gracias a la teleaudiencia por mirar por favor, estas cosas. Y a gracias. Seguirlo, por habrá donde más, vaya. Ahora más. Muy bien, ahí está.